La Policía Nacional entrega detalles en Noticias TV5 de los operativos realizados en las últimas horas en el departamento. Hablamos con el coronel Javier Navarro, comandante de la policía en el departamento del Caquetá. John Martínez con todos los detalles. John, adelante. Buenas tardes, María Paula, para usted los clientes de Noticias TV5. Me encuentro con el coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, quien nos va a dar a conocer la extinción de dominio que se realiza acá en la capital caqueteña. Se realizó una extinción del derecho al dominio de un inmueble, el cual había sido adquirido producto de actividades ilícitas derivadas del tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Igualmente venía siendo utilizado como expendio en menores cantidades, esto derivado de una investigación en coordinación con la Fiscalía Cuarta Especializada, donde mediante este proceso investigativo se logró dar este resultado, yendo más allá de las capturas que en su momento fueron 4 integrantes de la banda delincuencial Los Chatos, y estamos haciendo la persecución a los inmuebles que hayan sido obtenidos de manera ilícita. De esta manera seguimos trabajando y combatiendo el narcotráfico y el narcomenudeo acá en la ciudad de Florencia. Muchas gracias al coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del Departamento de Policía de Caquetá. También nos acompaña el director de la Fiscalía, el doctor Alexander Bermeo. Doctor, bienvenido a Noticias TV5 y cuéntenos un poco cómo se realiza la extinción de este dominio. Es una acción que se inició paralela a la acción penal. Son dos cosas distintas. Una es la investigación que se hizo, o el proceso que se lleva contra las personas que estaban dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes. Y otra es el proceso que se ha iniciado contra el inmueble para hacer la extinción de dominio de ese sitio donde funcionaba este expendio. ¿Se tiene conocimiento de que ahí era donde llegaba este alcaloide para distribuirlo y era en otro lado donde se encargaban también prácticamente de prepararlo? Sí, señor. En la investigación se pudo establecer eso, que eran dos los inmuebles involucrados, en donde estas personas, uno de los inmuebles ubicado en el barrio El Raicero de Florencia, era donde lo almacenaban y guardaban la sustancia. Y en la décima, número 1524, en el segundo piso, era donde expendían la sustancia estupefaciente. Doctor, ¿continuarán prácticamente las extinciones en este territorio? La orden del señor Fiscal General de la Nación y el Director Nacional de la Policía es clara. La investigación debe conllevar necesaria y obligatoriamente que donde haya presencia una organización dedicada a cualquier actividad ilícita, se debe hacer también el proceso de extinción de dominio sobre sus bienes. Muchas gracias al doctor Alexander Bermeo, el director de Fiscalías en el Departamento del Caquetá. María Paula, la vivienda, el inmueble que fue prácticamente de extinción de dominio, estaba evaluado en 250 millones de pesos. Esta es la información que originamos desde el Departamento de Policía. Siga usted con más información en estudios.